5 meses de investigación en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación, Policía Judicial y Policía del Norte de Santander y el apoyo del Ejército Nacional de Colombia se ha adelantado una investigación donde se logra realizar 5 allanamientos, donde se capturan 5 personas, más de 365 pimpinas de gasolina, que más o menos están en un promedio de 2.600 galones de gasolina. Fueron puestos en este momento a disposición algunas personas allá de esa zona, generaron algunos desmanes, nos cerraron alguna vía, pero ya en momentos de que la policía actuó, ya está controlado el hecho. Es importante que la comunidad sepa, conozca que es un delito todo lo relacionado con el favorecimiento del contrabando, especialmente con temas de hidrocarburos. Se adelanta la investigación en este momento y seguimos afectando especialmente al grupo Los Pelusos, que son los que se están financiando de este contrabando de gasolina en esa parte del departamento. Se presentó un vehículo que nos atravesaron, informó inmediatamente la policía, gracias a la colaboración de la personería, de la alcaldía, de todas las autoridades de Ocaña, que realmente entienden que la policía está cumpliendo con lo que le corresponde, fue mediada la situación y ya en este momento hay un parte de normalidad en el departamento de Norte Santander, especialmente en Ocaña.